bien. Soy el alcaide Sarp. ¡Bows! Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¿De verdad? No me importa andar. Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje. ¡Sacad de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. ¿Ha llegado ya el comisario? Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sarpy le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Me quedo bien encerrado. Mira cuánta seguridad, mujer. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa hacienda. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más simple. Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar a Joker. No es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Cuenta, cuenta! ¿Batarangs? ¿Batgarras? ¿Bataperitivos? Luz verde para el Joker. ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Arma apuntándole en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Eso que oigo es un cocodrilo. ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Detrás de mí! Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp, alcaide del psiquiátrico de Alba. ¡Es mi programa, Fabio! ¡Soy el alcaide idiota! ¡Jamás escaparás! Pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica para los criminales perturbados. ¡Joker! 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 ¿Sabes ya lo de Black Gate, jefe? ¡Joker! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Calla y sigue andando! ¡De verdad! El estado del cableado en estos edificios federales es asombroso. Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio. Tengo que revisar a su preso, agente Bowes. Está bien, pero dese prisa. Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas 2 horas. Parece que... ¡No! ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones, encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. Está bien, abran la puerta. Alerta en tratamientos intensivos. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Tienen permiso para mirar a matar. Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. ¿No leéis la emoción en el aire? Oh,
Entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! Tened las armas preparadas en todo momento. ¿Qué hace? Ya tengo tu olor, Batman. Te voy a cazar. ¡Saca del collar! ¡Controlad a ese animal! ¡Sacad a esa Un cosa! ¡Un collar de juguete ya. Impedirá que te mate, Batman! ¡Te haré pedazos! ¡Te comeré tus huesos! Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos. ¡Venga, nuevos. Sube! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia no es... ¿Qué está haciendo? No te muevas. Coge una linterna. Enfócale con una luz. Presencia en nuestra institución es verdad. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Nuestro invitado ha llegado. Las plantas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alto. Has vuelto. Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los 100? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. Alto ahí. Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¿No puedes respirar? ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Manicomio, Batman! Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. Y ahora que empiece la fiesta. Señoras y pirados, les pido disculpas por esta interrupción de la grabación actual.
atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir... ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Allí por donde pasa ese loco, deja una estela de muerte. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Las dosis 3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tiene suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Allí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Chas está libre! ¡Oh, Dios! ¡Tiene a Mike! ¡Oh! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Oráculo, ¿me oyes? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. ¡Suéltale! Si continúas, te meterás en más líos. Gracias a Dios. Es Sas. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sas ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? Empieces a hacerlo. ¡Piensa en lo que haces, Sas! ¿Cuántas veces tengo que decíroslo? No, Sas tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. ¡Mata! ¡Él no te ha hecho nada! Tengo que acercarme lo suficiente a Sas para atacarle. Por el suelo me vería llegar, así que me mantendré en alto. Como vea acercarse a... Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Sas está KO, pero por poco tiempo. Tengo que... Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? ¡Oh! ¡Hola, Batman! Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? ¡Ah! Tengo algo que enseñarte. ¡Un segundo, Batman! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor.
Te doy una oportunidad para que te rindas, Gwen. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Bloodgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Batman ha encontrado una salida. Ha arrancado la rejilla de la pared. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. ¡Steve! ¡Más presos de Blackgate! ¡Junto a la caldera! ¿Quién es ese que está detrás de ellos? ¡Dios mío, es Joker! ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentando. La sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Creo que todavía veo gente con vida en esa sala. Veo gente. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. ¡Ayúdame! Te vas a poner bien. Quédate aquí. ¡Batman está aquí! ¡Aguanta un poco más, Steve! ¡No puedo! ¡Me voy a caer! Voy a por el animal que ha hecho esto. ¡Batman! ¡El sistema de extracción! ¡Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala! ¡No puedo creer que me deje aquí! ¡Será y... bien dirigido, debería activarlo. Atención, la presa del aire ya está a niveles normales. Atención, ya está permitido el acceso a las salas de contaminación. ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! ¿Qué le pasa a este trastorno? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Agente North? ¿Agente Green? ¿Pueden oírme? ¡Saborearme!
No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. ¡Qué grande es! Entra antes de que lleguen más. ¡Estoy aquí! Han salido de la nada. He arrastrado a Jerry hasta aquí y he activado la puerta. Se habrá desmayado. Joker se ha metido por esa puerta. ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo. Solo se puede entrar por el sistema de transporte. ¡Ábrela! No hay problema. Solo tengo que llamar a otra celda. Vale. Algo va mal. El bucle de seguridad principal está cerrado. ¿Tienes algún problemilla? Joker. ¿Te esperabas a dos caras, tal vez? No puedes escapar, Joker. ¡Pobre tonto! ¡No quiero escapar! ¡Me lo estoy pasando demasiado bien! ¡Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír! Por poco tiempo. ¿En serio? ¡Ya veremos! ¡Chao! ¡Uy, se me olvidaba! En caso de que intentes seguirme, me he cubierto las espaldas. Gordon va hacia Harley mientras estamos hablando. Bowles. Como vea que intenta seguirme, morirá. Harley lo está deseando. A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet. El sistema de transporte no funciona. Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado. Lo siento. Debería volver a las celdas de detención. Bowles no era muy listo. Habrá dejado un rastro.
está pasando? Joker se ha escapado. Se ha atrincherado. Y tiene a tu padre. Papá. No te preocupes, yo le salvaré. Sí, lo sé, pero... Oráculo, voy a salvarle. Joker no vencerá. No lo permitiré. Voy a empezar por donde le secuestraron. Un guardia llamado Frank Bowles le atacó. Si encuentro a Frank, encontraré a tu padre. Bruce, date prisa, por favor. Te estarás preguntando cómo lo he hecho. ¿Alguna pista que el gran detective pasó por alto? Frank y yo nos conocemos desde hace mucho. Le saqué de un pequeño problema hace unos años. Cuando necesito unas claves de seguridad o credente, ¡vamos a un viejo! ¡Sea quien venís! Oráculo, estoy en las celdas de detención. Estoy analizando el escenario del crimen. ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto. A Bowles se le cayó la petaca. Manazas. A ver qué detecta el escáner forense. Puedo seguir el rastro de alcohol del bourbon de Frank en el aire. Oráculo. Tengo un rastro. Qué bien, tú síguelo. Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar. Puede que luego nos sea útil. El nivel de seguridad está ahora en naranja alfa. El transporte a las plantas superiores ya está permitido para el personal con el debido nivel de autorización. El nivel de seguridad está ahora en naranja alfa. Alfa. Fa. Ha. 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 ¡Está el maldito ascensor! ¡Estúpido, inútil! ¿Qué es esto? Silencio. ¿Cómo se ha soltado el Joker? No quiere que nos sigas todavía. ¡Al suelo! Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo a la antigua usanza. Cualquier momento. No dejes que escape.
No te preocupes, cielo. Ya sabes que solo tengo ojos para ti. ¿Has oído eso, Batman? Me parece que Franky está trabajando muy bien. Otro valioso empleado para la organización. Soy el espíritu de Amadeus Arkham. Con mis actos he salvado a esta ciudad maldita, si bien mi propia maldición es que debo permanecer para siempre entre las sombras. Mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham. Estos guardias no han opuesto mucha resistencia. Yo que tenía razón. ¡Es el murciélago! Batman, ¿cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn intentó entretenerme tirándome un ascensor encima. ¿Y lo ha conseguido? Claro que no. Te llamaré cuando llegue al final del rastro. Sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han hecho con armas. Lo sé. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matones armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que salir. Buscar otra forma de pasar por ahí. Oye, ¿de verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo tome esa cabeza puntiaguda por la cabeza del abuelo? ¡Eso! ¡Es hombre muerto! Jefe, los chicos ya están terminando. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad. ¡Bien! ¡Nuestro simpático roedor viene hacia aquí! Tenéis que tenderle una trampa. ¡No debe! ¡Oh, mira quién es! ¿Te pintan esas orejas tan puntiagudas? Supongo que será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino. Oye, a lo mejor no lo hago. Sería una buena sorpresa. Antes de que alguien salga herido. De verdad, es por su propio bien.
¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Es que nadie me va a ayudar! ¿Te creías que iba a ser tan fácil, Batman? He enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo te las arreglas contra tantos. Joker quiere que le encontremos. ¡Dispersaos! Podría estar en cualquier parte. Pues abrid bien los ojos. ¡Moveos! ¿Dónde se ha metido? ¡Venga! ¡Solo es un pirado, como todos nosotros! Es decir, ¿has visto cómo va vestido? ¿Os asustéis? ¡Podemos con esto! ¿Alguien tiene un plan? Hay que encontrarlo. Seremos los siguientes, ¿entendido? ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Muéstrate! ¡Maldita caldera! ¡Me ha dado un susto de muerte! Ya sé que probablemente piensas que estás atrapado en una sala con Batman persiguiéndote y que eres el único que queda en pie. Pues tengo una noticia para ti. ¡Tienes razón! Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bones acaba aquí. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! Ese podría resolverlo hasta un niño, y no digamos ya el mejor detective del mundo.
¡Estoy aquí, Batman! Ha sido una masacre. Bols ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo, hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos. Creo que era el comisario. Bowles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Bien. Era escoria. Lo siento. Les pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual. Jack Ryder nos habla en directo desde la Bahía de Gotham con una última noticia. Aquí Jack Ryder, con las últimas noticias de la Bahía de Gotham.